Hoy en Territorio CAR. El municipio de La Vega, una de las poblaciones más afectadas por el fenómeno del Niño en Cundinamarca, fue el escenario perfecto para que el presidente de la República hiciera un llamado a ahorrar agua y energía en todo el país. En compañía de técnicos ambientales, la directora regional CAR de Soacha interviene captaciones ilegales en zona rural de Cibaté, ejerciendo control a la minería ilegal en esta zona del departamento. Trabajo constante, solidaridad y mucha conciencia ambiental es el derrotero de un grupo de líderes ambientales que, cansados de la explotación de los recursos naturales en las montañas del municipio de Vianí, hoy se convierten en los custodios de esta reserva natural. Soportar la normatividad y gestionar lo pertinente para el debido funcionamiento de todas las áreas de la CAR es la fuerte responsabilidad de la Dirección de Planeación de la Corporación. En entrevista, su director, el ingeniero Jesús Humberto Patiño, nos contó cómo sopesa esa enorme responsabilidad con la planeación de su tiempo libre. Como el Cerro de los Tres Pinos o el Cerro Tabor, se le conoce a un deleite ecoturístico ubicado en zona rural del municipio de Pulí, lugar ideal para conocer la flora y fauna de la región. El Cerro Tabor, nuestro sitio recomendado en la sección de viajeros. Hola, muy buenos días, soy Gisela Moreno, acompañándolos como cada 15 días a esta misma hora aquí en el Canal 13 para llevarles la mejor información ambiental que sucede en los 104 municipios de nuestra jurisdicción. Y hoy desde este hermoso municipio cundinamarqués, Bojacá, muy visitado por venerar a su patrona Nuestra Señora de la Salud, quiero invitarlos en un recorrido informativo de la semana. Bienvenidos. Hoy el desperdicio del agua es del 43%. Somos uno de los países que más desperdicia el agua y por eso ahí tenemos que hacer una labor cada uno de nosotros para poder ahorrar agua. Y también tenemos que ahorrar energía. Con estas palabras, el primer mandatario de la nación desde La Vega hizo un llamado para que los colombianos ahorremos agua y energía, pues según el IDEAM, máxima autoridad meteorológica del país, el fenómeno del Niño se prolongará hasta el mes de marzo del próximo año. La petición del jefe de Estado se extendió a alcaldes, gobernadores, ministros e incluso directores de las corporaciones autónomas del país. Bueno, el gran llamado que hace nuestro presidente de la República es a cuidar el recurso hídrico, a aprovechar estas lluvias que, aunque escasas, vendrán en los meses de octubre y noviembre, a almacenar recursos para la temporada seca, a cuidar nuestras zonas especiales de abastecimiento de recurso hídrico, nuestros ecosistemas estratégicos, a prevenir incendios, a evitar las quemas a cielo abierto y a tener un manejo responsable de nuestros ecosistemas para evitar que se sigan degradando, como desafortunadamente ha sucedido en esta temporada seca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca viene acatando de forma permanente este llamado y ha implementado a través de las 14 sedes regionales de su jurisdicción las medidas respectivas para concientizar a los habitantes del territorio CAR frente al cuidado del recurso hídrico, ya que en lo que va corrido del presente año, la pérdida se registra ya en 12.000 hectáreas de bosque consumido por los incendios ocurridos en gran parte de los 104 municipios que protege la corporación. Nosotros registramos a hoy más de 12.000 hectáreas perdidas como consecuencia de los incendios forestales. Recuperar muchas de estas zonas, en especial más de 3.000 hectáreas de bosque nativo que se perdieron, puede representar una inversión superior a los 60.000 millones de pesos y puede tardar décadas además el proceso de recuperación. 5.500 millones de pesos fue el costo final para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará de forma directa a más de 12.000 habitantes del sector urbano del municipio de Tabio. Esta planta se convertirá desde ahora en la fuente más importante para la mitigación del daño del recurso hídrico de este municipio, en su afluente más importante, el río Chicú, gracias a que en su funcionamiento contará con tecnología de punta, posibilitando así un bajo costo de operación y mantenimiento. Esto duplica la capacidad de tratamiento de las aguas, elimina olores para los centros poblados y permite que se empiecen a diseñar los planes de tratamiento y planes maestros de alcantarillado del municipio. La puesta en marcha de la Petar Tabio fue uno de los primeros convenios firmados durante la actual administración de la CAR, con el fin de materializar que las aguas residuales fueran tratadas de modo adecuado con criterio de uso óptimo a mediano y largo plazo y garantizar así la recuperación del río Bogotá en toda su cuenca.
El primer paso para descontaminar el río Bogotá es suspender el aporte de carga contaminante, es evitar que le sigan llegando una serie de vertimientos. Hoy el río Bogotá está contaminado en un 80% por las aguas residuales domésticas de todos los municipios de la cuenca. Entonces, el plan de descontaminación del río implica que cada uno de los cascos urbanos, de los centros poblados que están en las cuencas alta, media y baja, cuenten con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por eso este es un gran paso dentro de esa recuperación. Durante su intervención ante la comunidad, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, y el alcalde municipal de Tabio, Óscar Rodríguez, instaron a la comunidad a velar por el cuidado y el buen manejo de las aguas residuales, con el fin de facilitar los procesos de la hoy potencializada planta que tratará los residuos de uso doméstico y contribuirá en gran medida a la recuperación hídrica de este municipio cundinamarqués. En su encíclica, Laudato Si, publicada recientemente, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, habla firmemente sobre el mal comportamiento de los seres humanos con el planeta y los actos perjudiciales que acaban con los recursos naturales. Por ese motivo, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, y altos representantes de la Arquidiócesis de Bogotá, en respuesta a este llamado papal, firmaron un acta de compromiso enfocada al trabajo ambiental desde la Iglesia Católica que se replicará en todo el territorio CAR. Compartimos plenamente la postura del Santo Padre al creer que todas las problemáticas a las que hoy nos enfrentamos a nivel mundial radican en los estilos de vida, en los modelos de producción y de consumo, en las estructuras consolidadas de poder que rigen la sociedad, una sociedad que desafortunadamente no ha considerado las generaciones venideras, que bajo concepciones extractivas ha aprovechado los bienes de la naturaleza de forma intensiva. Durante la firma del compromiso, la corporación entregó material educativo a los representantes de cada diócesis, quienes se comprometieron a hacer llegar 2.000 pendones con mensajes de educación ambiental a las parroquias de la jurisdicción. Dentro del acuerdo también quedó consignado que desde los púlpitos de 700 congregaciones que predican en todo el territorio CAR ayudarán a reforzar este mensaje del Santo Padre en pro de la conservación del medio ambiente. Por eso quiero felicitar al señor director y a todas las personas aquí de la CAR por el eco que le quieren hacer a la encíclica del Santo Padre. Yo quisiera realmente leer dos frases también del Santo Padre que me permiten pues invitarlos a ir un poco más profundamente a lo que significa este compromiso. El Santo Padre dice: Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Mediante la alianza entre la Iglesia Católica y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, deja claro una vez más que la gestión ambiental es responsabilidad de todos. Por su cercanía con la capital colombiana, la regional de Soacha es una de las sedes de la CAR que mayor complejidad presenta a la hora de enfrentar la problemática ambiental. Acompañamos precisamente a su directora regional, Marisol Linares, en un operativo de intervención y control a captaciones ilegales de agua. Estas son nuestras cápsulas informativas. Una gigantesca captación de agua de tipo ilegal en el municipio de Cibaté encontraron en las últimas horas funcionarios adscritos a la Regional Soacha de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, quienes determinaron que el usufructo hídrico se hacía para el lavado de arena, proceso que además no contaba con los registros de control de esta regional ni los permisos ambientales respectivos. Definitivamente, por el desabastecimiento que no solo Cundinamarca, sino el resto del país está generado, este tipo de captaciones son las que hacen que definitivamente haya un desabastecimiento del recurso hídrico. Esta acción operativa conjunta se llevó a cabo gracias a un trabajo de seguimiento y control realizado por el Área Técnica Ambiental de la Regional Soacha de la CAR, en la zona rural conocida como El Peñón, en el municipio de Cibaté, ubicado a 30 minutos de Soacha. La corporación como tal está dando cumplimiento a la normativa contemplada en la Ley 1333 de 2009, donde las personas para realizar cualquier actividad que afecte los recursos naturales y el medio ambiente deben de estar mediados mediante un permiso o una autorización por parte de la autoridad ambiental. Este importante hallazgo, que contó con el apoyo de la comunidad a través del denuncio del acto ilícito sobre los predios donde se llevaba a cabo la posible práctica ilegal de captación hídrica, obedece a la aplicación de una medida sancionatoria sobre las actividades de explotación minera sin la debida licencia ambiental, considerada por la ley como ilegal. En
respuesta a lo contemplado en la Ley 1523 del 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo y se insta implícitamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para apoyar a los municipios en esta materia, se adelanta con éxito la construcción de un muro de contención en el municipio de Villeta, contiguo al Hospital Provincial ubicado en sector urbano de esta población y que atiende a 10 municipios aledaños. Nosotros acudimos a la CAR para que fuese la CAR la que nos apoyara con este recurso incondicionalmente, de manera inmediata, de manera oportuna, se firmó este convenio y vean, hoy es una realidad para que Villeta pueda ver un hospital totalmente remodelado y por supuesto quienes van a ganar son los niños, los adultos mayores, las comunidades más necesitadas, el 100% de la población. La obra, que contó con una importante inversión económica, se ha llevado a cabo gracias a un convenio interadministrativo entre el municipio y la CAR y tiene la finalidad de blindar ese sector del municipio frente a la amenaza hídrica erosiva que causa el río Villeta, principal afluente de este municipio. El convenio interadministrativo tiene una inversión total de aproximadamente 2.000 millones de pesos, donde la corporación está cofinanciando 1.750 millones y el municipio 250 millones aproximadamente. Este muro tiene una longitud de 255 metros lineales por 540 metros de alto por un espesor de 0.55 metros. Estas prácticas conjuntas seguirán adelantándose por parte de la Dirección Operativa y de Infraestructura en los 104 municipios que hacen parte del territorio CAR, a fin de mitigar el riesgo y prever posibles desastres ambientales. Una finca de vastas hectáreas, ubicada en zona rural del municipio de San Juan de Río Seco, fue el lugar escogido por la Regional Magdalena Centro de la CAR para adelantar un ambicioso proyecto que busca, a través de la plantación de especies nativas, una recuperación del suelo para aumentar la productividad agrícola y contribuir a la optimización de la práctica ganadera propia de esa parte del territorio CAR. Son unos terrenos supremamente mal utilizados. Se ha adelantado prácticas agrícolas no acordes con la pendiente y no hemos mejorado la capa vegetal, hemos perdido suelo con las prácticas tradicionales de cultivo. Este programa, que se implementa en 8 parcelas demostrativas en las cuales se ejecutan prácticas de agricultura y ganadería de conservación mediante procesos continuos de concertación y capacitación de los funcionarios de los entes territoriales y de los productores agropecuarios, busca mostrarle a la comunidad esa otra faceta de la corporación que, más allá de la sanción, pretende garantizar a las futuras generaciones la existencia de una adecuada oferta de bienes y servicios ambientales. Damos sistemas agroforestales en el cultivo de café, principalmente con el árbol como herramienta, pues, para la cobertura y, pues, para mejorar la retención del suelo en el momento de que haya o se pueda dar una erosión. Con esas acciones se evidencia una vez más que, pese a la problemática que conlleva la práctica agrícola en materia de pérdida de la capacidad productiva del suelo, con la participación de la comunidad, la orientación y gestión de la corporación, sin duda, se posibilita una vía más sostenible en todo el territorio CAR. Continuaremos cubriendo todas las acciones que sucedan en nuestra jurisdicción para llevarle las mejores noticias ambientales. Por ahora vamos a una breve pausa de mensajes institucionales, pero ya regresamos con más aquí en Territorio CAR. Cuando la cosa se pone caliente es porque el fenómeno del Niño está presente y todos debemos estar preparados para no tener problemas siguiendo estas sencillas indicaciones. Evita hacer fogatas o asados, no inicies quemas a cielo abierto y evita arrojar basura y objetos de vidrio que puedan iniciar un incendio. Muchos municipios de la jurisdicción CAR podrían estar en riesgo de escasez de agua, pero aún estamos a tiempo de prepararnos. Haz un uso racional del agua. Un mensaje de la CAR Cundinamarca.
Gracias por continuar con nosotros. Hallamos en zona rural del municipio de Baní a un grupo de aguerridos líderes ambientales que en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hacen una loable labor de preservación y conservación, custodios de la montaña. Esta es nuestra crónica del día. Desde muy pequeña nosotros hemos sido parte de la recuperación, ya que nos importa cuidar, proteger y preservar la naturaleza. Es un orgullo vivir en una zona donde podemos tener naturaleza, podemos tener aire limpio, donde podemos tener contacto con ella. Lina es una de las líderes ambientales que de forma decidida y a pesar de su joven edad ha decidido trabajar en pro de la conservación ambiental y los recursos naturales de una de las reservas que han rodeado desde que tiene conocimiento a las comunidades veredales del Molino y el Rosario, sectores rurales del municipio de Baní en Cundinamarca. Esta reserva significa muchísimo porque aquí hemos podido aprender a valorar y a cuidar nuestros recursos, y también hemos con nuestros jóvenes les hemos motivado para que ellos también aprendan a quererla y a sentirse que son dueños y asimismo la cuidan. Pero en la parte baja tomamos el agua para o sea, beneficiar a la comunidad, o sea, donde salen, hay tres acueductos que salen de allí, o sea, se toman el agua de ahí, del sitio, mucha agua. Esa es la importancia, para eso se compró y para poder proteger ese recurso hídrico. Al ver la parte baja que se estaba ya disminuyendo este recurso, comenzamos a hablar con el municipio. Vino la Corporación Autónoma Regional CAR de Cundinamarca, la Gobernación, el Comité de Cafeteros y la UMATA por parte de la Alcaldía, y nos unimos todas estas comunidades y estas entidades, y así hemos podido hoy llegar a tener esta reserva tan hermosa. También su esfuerzo no solo se ve materializado en lo frondoso de sus verdes hectáreas y la pureza de sus aguas cristalinas, sino que la montaña, que decididamente custodian, es todo un galardón de honor para estos líderes. Mi mensaje es que la cuidemos y que la apreciemos mucho, porque gracias a ella es fuente vital para nuestra subsistencia. Yo me siento orgulloso de estar acá, porque se ha trabajado, se ha puesto un granito de arena, entonces me siento orgulloso de que es un futuro que se le va a dejar a los hijos, ¿no? O sea, donde se va a quedar una historia, ¿no? ¿Hacia dónde ir y cómo llegar? Son parte de las tareas diarias de planeación que el ingeniero industrial Jesús Humberto Patiño, director de planeación de la CAR, contempla en sus estrategias que aplica además no solo en el desempeño de sus funciones, sino también en su vida misma. Esta es nuestra entrevista de la semana. Ingeniero Jesús Humberto Patiño, director de planeación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, bienvenido a Territorio CAR. Muy buenos días, muchas gracias de igual manera por la invitación que me hace el programa Territorio CAR. Un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestra jurisdicción CAR y pues de todo el país que nos ve en este momento. Calidad es sin duda uno de los propósitos que está en la actual política de administración de la CAR, pero ¿cómo abandera usted este propósito desde la oficina de planeación de la corporación? La corporación ha estructurado un modelo de operación por proceso que le permite, partiendo del requerimiento del cliente, obtener la satisfacción de ese cliente. En ese marco, ese modelo de operación por proceso, hemos documentado todo un sistema que nos permite cada vez mejorar la prestación del servicio hacia nuestros usuarios. Tres hijos y tres nietos sin duda no son producto del azar, son parte de la planificación. Hablemos un poco de cómo administra el tiempo precisamente con su familia y su trabajo. Considero pertinente y oportuno que se deba distribuir ese trabajo compartido con la familia. Se destina el tiempo necesario a la jornada laboral, a ser productivo en esta jornada laboral, a cumplir con los retos y las obligaciones que se nos dan y tener de esta manera la oportunidad también de salir a compartir con la familia. Pero como un ingeniero civil que además tuvo una curuna en el consejo y que fue exalcalde de uno de los municipios de nuestro departamento de Cundinamarca, llega a ser el director de planeación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La vida y Dios me dieron la oportunidad de empezar a hacer un ejercicio en lo público, el trabajo con la comunidad, el servicio a la comunidad,
fue una de las cosas que me impactó. Cerebro de Pan no solamente es el número uno en la lista de bestsellers del New York Times de Nueva York, es también su libro favorito. Habla de buenos hábitos alimenticios, de planificación y de métodos antiestrés. ¿Usted los aplica en su cargo en la corporación? Sí, claro. Dentro de mis funciones es un libro favorito. De hecho, tanto en lo personal, no solamente en lo laboral, es muy aplicable y lo leo, y cada vez que lo leo me convenzo más de esos regímenes y de esos cuidados que hay que tener con el cuerpo humano, que es uno de los regalos maravillosos que Dios nos da. 14 años de servicio en la corporación, 10 de ellos en el ámbito de nivel directivo, son una vasta experiencia ambiental. Pero de todo ello, ¿qué es lo más gratificante que podemos compartir con los televidentes? Todos entendemos que un cargo directivo es de libre nombramiento y remoción, y el que yo haya tenido la oportunidad de permanecer durante muchos años en la corporación me hace sentir muy grato de que mi ejercicio no ha sido en vano. Quienes hacen parte de su equipo de trabajo aseguran que una de las cosas que más le disgusta como jefe es precisamente la falta de planeación en sus tareas. ¿Esto es cierto? Sí, la falta de planeación es una de las cosas que más me incomodan. La impuntualidad es otra de las cosas que me incomodan. La mediocridad no va conmigo. Trato de ser exigente conmigo mismo y que mi grupo de trabajo de igual manera así lo sea. Jesús Humberto Patiño, director de planeación, muchas gracias por haber atendido esta entrevista en Territorio Car. No, a ustedes muy amables por la invitación y un saludo muy especial a toda nuestra comunidad, a todos nuestros oyentes. Amen la Car, quieran la Car, hagamos equipo con la Car, porque la gestión ambiental es responsabilidad de todos. Y desde este monumento a Nuestra Señora de la Salud, patrona de Bojacá, vamos a ir a una segunda pausa de mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información ambiental aquí en Territorio Car. En tus manos está controlar los desastres ocasionados por fenómenos naturales. Únete a los planes de contingencia de tu comunidad. No contamines las fuentes hídricas y no construyas en zonas de alto riesgo. Recuerda que prevenir es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Si usted busca un lugar donde alternar la práctica deportiva, el camping y el deleite en la observación de la fauna y la flora, el Cerro El Tabor en el municipio de Polí será su mejor opción. Por eso se convierte en nuestro sitio recomendado en la sección de viajeros. ¡Conozcámoslo! Hace una década y después de un arduo trabajo de investigación y seguimiento a la biodiversidad que encierra místicamente uno de los parajes más hermosos de la geografía colombiana, el Cerro Tabor, o conocido también como el Mirador de Pulí, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca logró declarar esta zona como reserva natural productora y protectora, con el fin no solo de proteger el tesoro de fauna y flora que estas tierras guardan, sino también incentivar a sus pobladores sobre la conservación y preservación que deben tener ante esta magna obra de la naturaleza. Esto debido a que a este sector, a esta región, llegan por los meses de septiembre y octubre aves migratorias rapaces que vienen del norte del continente rumbo hacia la zona de la Argentina, específicamente a la provincia de Mendoza. 3 horas y media de carretera pavimentada separan al majestuoso Cerro El Tabor de la capital colombiana. La ruta es muy sencilla. Luego de abandonar la ciudad por cualquiera de sus costados noroccidentales, deberá tomar la calle 80 vía Siberia. Al llegar a la desviación para el municipio El Rosal, deberá hacer un giro en la segunda salida y tomar la vía Afaca. En este punto, solo una hora lo separará del municipio de Beaní, una maravillosa población ubicada en la provincia del Magdalena Centro, con un cálido clima que asciende a los 26 grados centígrados y que se apresta para mostrar vía Pulí, otra bella población de esta región del territorio considerado como municipio paisaje de Cundinamarca.
El imponente Cerro El Tabor, que por la temporada de septiembre y octubre anualmente recibe el 10% de la migración de aves rapaces del mundo entero. Desafortunadamente, aquí dentro del cerro hay campesinos y no conocían el cerro. Desafortunadamente, en este inmenso verano, donde únicamente hay agua, es aquí en el Cerro del Tabor, y el agua de acá es pura porque viene desde el propio bosque. Hoy, cientos de turistas visitan el Cerro del Tabor, en donde recomendamos, en caso de que decida visitarlo, documentarse sobre su ruta de acceso más rápido y llevar ropa cómoda. Una vez allí, sin duda lo atrapará su encanto, y para quienes prefieren acampar en este hermoso paraje colombiano, será su mejor opción a la hora de decidirse por un fin de semana de paz, naturaleza y biodiversidad. Invitarlos especialmente a que conozcan la región paisaje de la jurisdicción CAR, que está en Magdalena Centro. Una región muy importante por sus recursos naturales, y en este caso invitarlos a que conozcan el Cerro del Tabor. Por esta temporada es algo muy bonito, muy hermoso y digno de presenciar el avistamiento de las aves migratorias que tenemos en este sector. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Las Citas en 15 días, cuando tendremos más información ambiental para todos ustedes. Agradecemos haber contado con su compañía y recuerde, la gestión ambiental es responsabilidad de todos. Con esta hermosa vista del Parque Central del municipio de Bojacá, nos despedimos. ¡Feliz fin de semana! Thank you.